Hola niños, seguimos aprendiendo matemáticas, pero repasemos cómo contar. Vean, pongan las manos así y decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, niños, 10 dedos. Ahora sigamos estudiando. Veamos este ejemplo con la recta numérica. Veamos acá. Tenemos una flecha hasta el 4. Después vemos que hay una flecha de 3. Y después vemos que una raya larga hasta el 7. Entonces 4, aquí está el 4 ya, este que está acá. Después caminamos 3. Ponemos el 3 acá. Y 4 más 3 igual a 7. Sí, vean qué fácil, niños, con la recta numérica. Lo volvemos a ver acá. Tenemos un primero que es 2 más 1. 1, 2, 3, 4, 5. Esto es un 5 por acá. Y nos va a dar 7. Entonces, 2 más 5 igual a 7. Vean qué fácil. Pasemos a hacer un ejercicio, niños. Oh, aquí está la cámara mejor. Correcto. Veamos. Tenemos un 3. Aquí lo escribimos. Después sigue un poco por acá. Este es un 4. Y 3 más 4 es toda la línea hasta acá, que sería igual a 7. ¡Sí! Veamos este. Tenemos de 0, primera línea hasta 4. Escribimos 4. Después de 4 a 8, escribimos 1, 2, 3, 4 más. Y si 4 más 4, la línea grande, igual a 8. Correcto. Ahora hagamos este. Hay una línea de 0 a 6. Escribimos 6. Después camina 1, 2, 3. Escribimos 3. 6 más 3, igual a, línea grande, 9. Ahora niños, este que está aquí, se los dejo a ustedes. Cópienlo, recuerden hacer el gráfico con regla, escriben los números del 0 al 10. Esta pequeña flecha, ponen acá el número, la otra que le sigue, cuántos espacios caminó, lo ponen en el segundo y después en la suma y les va a dar un resultado. Cópienlo en su casa, niños, y hagan este ejercicio. Saludos, niños, que tengan un feliz día.